Vamos a ponernos serios, un poco más serios, y vamos a hablar de música con novedades, porque hay nueva canción dando vueltas, y cuando hay nueva música que nos llega al programa, nos ponemos felices porque se renueva el aire. El programa cambia de cara, tiene una nueva mirada, un nuevo sonido, un nuevo aporte, que nos ayuda a construir juntos, juntas. La banda en cuestión se llama Bitácora y vamos a recibirlos de vuelta a lo largo de los años. Nos vamos encontrando con ellos, con su música y sus novedades. Y como hacemos con todas las bandas, queremos seguir actualizando. Así que vamos a charlar un ratito en la patria de las moscas sobre todo lo que vienen haciendo y construyendo en el marco del recorrido musical. Escuchamos un poco a Bitácora. Eso era amor hasta el final. Hablar. Y lo recibimos a Gabriel, que es el baterista de Bitácora, para ponerle un poco de contexto a todo esto que vamos a escuchar y que estamos escuchando. Pablo y Belén, te saludamos. Gabriel, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Muy bien. ¿Dónde te atrapamos? ¿En qué lugar en este momento? En casa. Bien. En casa. ¿En qué lugar, casa, qué barrio, qué lugar geográfico? Para ser un poquito diferente de lo que venían hablando, en plena capital. Bien, ¿qué barrio? ¿Dónde tiene...? Sí. De Caballito. Caballito. Ahí cerca al límite con Flores. Claro, ahí tiene... Casi con Urbano, podríamos casi, decir. Casi, claro. Ahí tiene la base de operaciones, la banda, digo. Para mí una banda es no de donde son sus integrantes, sino de donde está la sala de ensayo. Muy buena, muy bien, creo, coincido con eso, y la base de operaciones es en Martínez. Bien. Así que, yo tengo generalmente un viajecito hasta allá, pero bueno, buenísimo, tenemos una sala propia ahí, así que no me quejo para nada del viaje. Perfecto. Es un lujo poder tener un lugar donde estás tocando y poder ensayar y que no te estén marcando, bueno, la hora afuera. Ni hablar. Bueno, están presentando mucho más, que es esta canción que estamos picando ahora, pero para quien por ahí se esté encontrando por primera vez con ustedes, hacete una pequeña retrospectiva de la historia de Bitácora. Bueno, buenísimo. Bitácora es una banda que inició en 2016, ya tiene unos añitos. Originalmente, y con la idea de reflotar o tal vez rescatar, digamos, ese sonido o esa música de las grandes bandas de rock, que, bueno, en lo particular y en lo personal nos influenciaron tanto, y que hoy, bueno, tal vez está perdiendo un poquito de lugar, digamos, con respecto a lo que se está escuchando. Y bueno, nosotros somos amantes de esa música, es lo que nos sale, lo que nos brota por la sangre. Hemos sacado un primer disco en 2022 y, bueno, estamos muy próximos de sacar nuestro segundo disco, que va a salir este año, idealmente, si todo sale bien, a mediados de año. Y, bueno, la banda pasó por algunos cambios de formación, con lo cual estamos ahí reorganizándonos y preparándonos para estar a punto para la presentación del disco. Sí, además ustedes, además de Bitácora y el punto de inicio que contaste, venían ya de largo recorrido, ¿no? De larga trayectoria musical. ¿Cómo encontrás la escena hoy? ¿Cómo encuentra Bitácora? ¿Y cómo se encuentra Bitácora dentro de la escena en Buenos Aires? Si es que algo llamado escena existe todavía, ¿no? Bueno, es una buena pregunta. Creemos, a ver, no, yo te puedo dar mi experiencia actual en los últimos años. Realmente, para un proyecto como Bitácora no es algo fácil, porque, bueno, por ahí hay una mezcla entre, dentro de lo que es el mundo, no sé, indie o under o independiente, o saquémoslo de lo que es mainstream. Hay una cuestión entre, bueno, otras músicas que están dando vueltas, que por ahí tienen más lugar, y a su vez, hay una cuestión que no tengo nada en contra de eso. De hecho, participé en varios proyectos similares, pero hay una cuestión, ¿no?, de justamente que tiene que ver con las bandas tributo, homenaje,
donde hay mucho más lugar para ese tipo de proyectos, ¿no? Para presentarlos, porque bueno, tienen una lógica obvia que es, bueno, la gente va a ir a escuchar eso porque le remite a grandes bandas que han escuchado, y es como una apuesta segura, ¿no? Para los lugares y para quienes producen, digamos, esas fechas. Entonces, eso es como una especie de batalla bastante, bastante importante, el poder por ahí hacerse lugar y poder llevar adelante un proyecto de estas características. Totalmente. Gabriel Falciola, baterista de Bitácora. Mucho más, este corte que están presentando es como una especie de adelanto de lo que va a ser un próximo disco, ¿no? ¿Cómo es eso? Así es. Este es el segundo adelanto del disco. El disco ya lo tenemos terminado y está listo para salir. Nos parecía, bueno, justamente con esto que te comentaba de algunos cambios de formación, nos parecía interesante estar como ya afiladísimos con la nueva formación y poder salir a presentarlo. Entonces, lo que hicimos fue tal vez demorar esa salida, pero también por otro lado tenemos muchísimas ganas de compartir todo esto que hicimos. Entonces, un poco la solución de compromiso fue este segundo tema, que aparte a nivel sonoridad o tal vez el sonido más típico de Bitácora sale bastante de esa línea, es algo un poco más intimista, un poco más acústico, y bueno, también nos gustaba, lo elegimos por eso, por mostrar otra cara de la banda, que si bien, digamos, no es lo más típico, es algo que también tiene espacio en Bitácora. Así que bueno, un poco la idea fue sacar esta segunda canción con estas características y bueno, ir mostrando un poquito lo que se viene del disco. Bueno, vamos a seguir escuchando y compartiendo con las audiencias de las radios universitarias y comunitarias de la cadena de comunicación y cultura. Hay próxima fecha, si es así, anuncialo y dejate de redes, plataformas y todos los lugares para buscarlos. Perfecto. Bueno, la próxima fecha todavía no está confirmada, pero va a ser seguramente fines de abril. Estamos cerrando eso como para empezar a salir nuevamente al ruedo. Nos pueden encontrar en todas las plataformas digitales. Está nuestro primer disco y estos dos adelantos que sacamos. Nos encuentra como Bitácora, después en Instagram, Bitácora Rock. Y bueno, también está nuestro canal de YouTube, donde aparte de algunos videos se pueden ver algunas presentaciones en vivo que hemos realizado. Y bueno, sí, con muchas ganas de ya volver a salir al ruedo y bueno, presentar todo este disco que la verdad que estamos muy contentos con el audio y con lo logrado, así que con muchas ganas. Y bueno, nuevamente muchísimas gracias por el espacio. Es súper importante estos lugares para los proyectos como los nuestros. Por favor, gracias a vos, gracias a ustedes por la música. Nos encontramos pronto y nos quedamos con mucho más, la nueva canción de Bitácora. Abrazo, Gabriel. Gracias, un abrazo, que estén bien. Bitácora pasando por la patria de las moscas. Amaneció
canciones del mar. Y se durmió con las agujas de la brújula. Estrellas debieron acompañar. Ya no son dos.